Hola amigos, ¿qué tal están? Aquí estamos con un nuevo video y estamos de vuelta con más de FIFA 16 y por supuesto con un episodio más de nuestra serie Jugando sin Monedas. Y bueno, pues este es nuestro equipo BBVA que estamos armando de momento. Tengo la mayor parte de nuestros jugadores de la titular en la banca porque están descansando para nuestros partidos del día de hoy. Bueno, ya creo que hay algunos que se han mejorado. Y aparte de eso, amigos, tengo para comentarles que tengo ya 10.847 monedas. O sea que la siguiente contratación que se viene es de un jugador bueno, o eso espero yo que pueda conseguir. He estado mirando el mercado de transferencias y he estado pensando en un delantero, en un mediocampista o también podría ser en un defensa, pero ya de estos de calidad. O sea, miren, Marcelo vale 9.000 monedas, lo podemos contratar fácilmente. Creo que también está por aquí, bueno, Pepe Rakitic está por las 7.000, puede ser buen jugador para el mediocampo. Mascherano está siendo ofertado por 1.500, o sea, ya estoy viendo que los precios de los jugadores no están tan elevados. Por lo menos este Dani Alves lo podemos contratar, claro, si ganamos los partidos del día de hoy, 13.000 monedas. Puede ser una buena contratación para nuestro equipo, ¿no? Ya jugadores como son Cristiano Ronaldo, Leo Messi, James Rodríguez, que está por 36.000 monedas, pues estos jugadores no nos van a alcanzar. Pero sin duda que ya contratando jugadores como Felipe Luis para la defensa, que vamos a reforzar muchísimo nuestro equipo. Y bueno, pues esa es la idea del día de hoy, ganar partidos, conseguir las monedas y al final pues ustedes van a tener que votar por un jugador de estos para contratarlo, ¿no? James Rodríguez, 42.000 monedas, no nos alcanza de momento. Lo que sí quiero comprar el día de hoy, pues por supuesto sería el uniforme, porque de momento estamos utilizando un uniforme que hace mucho tiempo que lo tengo, o sea, desde que empezamos el FIFA Ultimate Team. Pero que no, que ya ha llegado la hora de colocarle un uniforme de la BBVA. Ahí está, amigos, nos vamos con el uniforme de la BBVA, a ver qué encontramos. El del Valencia, el del Atlético, a ver, uno bueno. Bueno, pues finalmente voy a ir con el uniforme clásico del Real Madrid. O sea, no he visto así uniformes bonitos. Este que es de color negro, pues me gusta bastante. Y aparte de eso, que el precio está por 800 monedas, así que lo vamos a comprar. Las 10.800, pues bueno, que vamos a quedar solo con 10.000. Ahí está, le vamos a asignar ahora. Muy bien, amigos, ya tenemos nuestro uniforme. Ahora lo que vamos a hacer es armar nuevamente nuestro equipo. Ya han descansado la mayor parte de nuestros jugadores, por supuesto. Angelito Correa, el delantero. Chris Chouviá, que es mediocampista defensivo, va por aquí. También tenemos a Paolo Piatti, que de momento lo estoy poniendo aquí en mediocampista por izquierda, porque no tengo ningún jugador que vaya en esa posición. Martínez, super defensor, lo ponemos aquí por izquierda, muy bien. El otro es Kovacic, que va por derecha, compañero, ahí estamos, química de 78. Koroplianka por izquierda también, aquí en el ataque, ahí está el triete de ataque del Newpi. Y el otro es Vela, Vela que estaba lesionado y bueno, pues ya está nuevamente en buenas condiciones para el partido del día de hoy. Y solo nos faltaría Carvajal. Ahí estamos, Carvajal, defensor por derecha. Este es nuestro equipo titular. Y muy bien, pues vamos a buscar un rival. Vamos a meter aquí jugadores de estos de bronce para bajarle un poco la calificación a nuestro equipo y así lo que sería el handicap nos ayude, ¿no? Ahí está, amigos, nuestro equipo está listo. Esos son los jugadores que llevan a titular. Sin duda vamos a necesitar contratar más jugadores. Como le digo, puede ir un centro delantero, puede ir un defensa o un mediocampista, ya veremos más adelante. Y nos vamos a buscar el rival, estamos en sexta división. Ahí estamos, compañeros, sexta división, 3 puntos. Tenemos que sumar más. Pues muy bien, amigos, aquí estamos contra nuestro primer rival del día. Y bueno, equipo BBVA también. Oh, bueno, que viene con Mourinho, director técnico. También debemos cambiar el director técnico para nuestro equipo. Y muy bien, pues Jackson Martínez en la delantera, peligro puro. Amigos, la cagada de mi rival. La cagada de mi rival, Vela que se mete. Vela que engancha. Dios mío, me la ha metido la mano al balón, por favor, era el primero. Oh. Muy bien, se salvan del primero. Viene Kovacic al centro, compañero. A ver, ahí estamos, Angelito. Es falta, amigos, es falta cerca del área. Y desde aquí las ha metido Vermaelen, pero ese man ya no está en la titular. Ahora tendremos que mirar con quién. Oh, que sí está Vermaelen. Este man ya las ha metido desde aquí. Eso es gol. ¡Ahí estamos! Y Thomas Vermaelen pone el 1-0 con golazo. O sea, son golazos los de Vermaelen. Ahí está, amigos. O sea, llevo, ¿qué? 7 minutos del partido. Toma, se adelanta la barrera, no pasa nada. Y en el rincón. Inatajable, o sea. ¡Qué precisión la de Vermaelen! Una máquina. Muy bien, amigos, vamos otra vez al ataque. Ahí estamos, se gira Correa. Ya va solo Koroplianka. Esto va para el gol del New. ¡Oh, Koroplianka! Pues muy bien, es la oportunidad de que mi rival también meta gol de tiro libre. Vamos a ver si lo mete con Koke. Salta la barrera. ¡Oh, se la tapa Bravo! ¡Qué grande, Bravo! ¿Cómo llegó ese balón? Viene córner, salimos. En el palo, nos salvamos. Salimos otra, compañero. Ahí estamos, salimos ahora sí. Se va Nacho, Nacho libre, compañero. ¡Corre! ¿Cómo corre Nacho? ¡Oh, maldición! Se le ha adelantado la pelota.
Oh, balón nuestro, balón nuestro. Vamos, Nacho. Vamos, Nacho. Vamos, Nacho. Tómala, Nacho. Ahí está, amigos. Nacho solo. Juega atrás. ¡Oh! ¡Pura magia! ¡Ah, maldición! Muy bien, amigos. Pues otro tiro libre más. La verdad, no sé por qué ha pitado tiro libre. ¡En el palo! ¡Se salva el newbie! Es que también había sido inventada la falta. O sea, no sé de dónde ha pitado un tiro libre ahí. Y el balón se estira en el palo. ¡Vamos, compañerito! Fuera de lugar. Muy bien, muy bien, muy bien. Coque, Coque. ¡Tómal! Se la ha tapado, se la ha tapado Bravo, amigos. Presiona el equipo contrario. De momento no he podido volver a llegar. Y toma, aquí nos van a empatar en cualquier momento. Si no, evitamos que sigan llegando. Portero, levántate. Portero en el suelo. La recuperación. Otra vez, ahí estamos. Qué grande, Chris Oviak. Y salimos con nadie, porque es que los pases. ¡Vamos! No, pero ¿cómo es que están ganando los balones los del equipo contrario? ¡Ay, le he entrado con barría a mi compañero! Ah, he cometido tremendo error. He lesionado hasta a mi compañero por esos pases tan malos que hacen los de mi equipo. O sea, eso es el handicap. O sea, empiezo jugando bien y tomo un momento a otro. Mi equipo solo falla pases, pierden el balón como si nada y me empatan. Ahí vamos, Correa. Falta. Muy bien, amigos, puede ser el de Kovacic. Que no, que viene Correa. Correa el cobro. Qué cerca. Muy bien, Kovacic a la cabeza del grande con Oplianka. ¡Vamos, vamos! ¡Pero no le pegas! ¡Que la suelta el portero! ¡Malo mío! ¡Ahí estamos! ¡Oh! ¡Salta! ¡No, maldición! ¡Vamos, vamos! ¡El taco! ¡Buena jugada! ¡Ah, me la ha sacado! ¡Qué grande, amigos! ¡Kovacic en el rincón! ¡No! ¡Se equivoca mi rival nuevamente! ¡Babela! ¡Babela! ¡Ahí está, amigos! ¡Error de mi rival! ¡Y no perdona Vela! ¡2-1! ¡Muy bien! Pues no ha sido el mejor gol, pero es gol. Ahí estaba, regalo de mi rival. Tómala, transporta Vela, que por aquí, que por allá. Y sácala del fondo. Muy bien, amigos, ahí vamos. Kovacic, ya va solo Carvajal. ¡Pégale! ¡Qué definición la de Carvajal! Y 3-1 el partido. O sea, de un momento a otro, toma, nuestro equipo comienza a brillar nuevamente. O sea, después de que metimos el primer gol, mi rival tenía total dominio. Y después que reaccionamos, 3-1. Ahí está, tremendo pase. Que le tocaron el balón, no le pegaba. Y la definición, que no la tapa. Creo que es Alves, el portero del equipo contrario. Viene la barría para Konoplyanka. Que no, aguanta. No, hay desespero por parte del Newbie. Vamos ganando 3-1. Pisa la pelota, Paolo Piatti. Tómala tú, compañero, Vela solo. Vela la acomoda. Dios mío, la ha tapado el portero. Muy bien, vamos, vamos, Paolo Piatti. Correa la pide. Correa la gana. No, maldición, no vi el portero. Bueno, 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 bueno. ¿Qué me estás contando? Jackson solo. Ahí está, el cierre de la defensa. Muy bien, minuto 77. Esto se va a acabar ya. Minuto 80 casi. A ver si nos sale el pase para el delantero. Que parece que. Pero es que con eso. Es que lo que yo me pregunto. O sea, de un momento a otro comienzan a mandar unos pases los de mi equipo. Eso es el handicap. Ahí está, me van a meter el gol. Es que está escrito. O sea, de un momento a otro mandan unos pases. 3-2, se nos puede complicar aquí el partido si no sabemos administrar lo poco que queda. O sea, estamos ya cerquita, cerquita. Minuto 81. 9 minutos, mala repo. Ahí está, toca el Newbie. Buscamos espacio, ¿por dónde atacar? Tómala tú, compañero. Vamos por el centro. Está Correa solo. No, Correa, pero es que, ¿cómo paras un balón así? ¿Cómo paras un balón así? Jackson está en fuera de lugar. Ahí está, ¿cómo corre Nacho? Dicen que la velocidad, que no es importante. Mira cómo ha llegado Nacho a recuperar esa pelota. Qué grande, ahí vamos con Oplianka. Que la velocidad no es importante, compañero. Mira cómo corre con Oplianka. Ahí está, le rompe la cadera con Oplianka. Mati, que no. Últimos 3 minutos. Se va Vela, a ver. Vela, Vela, Vela. Oye, qué lento se ve Vela, yo pensé que corría más. Vela, tócala. Ay, Dios mío, qué he hecho. Es que si me han... He perdido los botones. Muy bien, amigos, ahí está. Que hemos llegado al final del partido. O sea, se me han confundido los botones cuando tenía que pegarle con Vela. No sé por qué presioné triángulo desde el pase. Muy bien, pues hemos llegado al final del partido. Primera victoria del día de hoy. Golazo de Vermaelen, hay que verlo. De todos los ángulos, por supuesto. ¡Fua! ¡Pah! Al palo, inatajable. Muy bien, vamos a mirar quién fue la figura. ¡Bravo! Por otro lado, Kovacic. Muy bien. Bravo fue nuestra figura del partido. Bueno, en realmente sí se tapó unas difíciles. Pero yo le habría dado la figura del partido, no sé, al mediocampo o no. 11 y 11 tiros. Muy bien, nos vamos a otro rival más. Pues muy bien, aquí estamos. Segundo rival del día. Equipo de la Bunde, súper chetado. Este sí viene súper chetado porque es que, o sea, viene con Douglas Costa por izquierda. Viene con Thomas Müller de centrodelantero.
Arturito Vidal, que no es de los baratos. También viene Mario Götze. Y bueno, Hummels en la defensa. No me alcancé a dar cuenta cuál era el otro central. Pero el Maíz FC no nos la va a poner fácil. El Sanderson Park. ¿Otra vez vamos de visitantes? Me ha tocado solo de visitante últimamente. Pues muy bien, que mi rival son de los que tocan. De los que tocan, tocan y no deja coger el balón. A ver si lo has entrado o qué. No. ¿Qué? Ahí estamos. Se ha tirado en el área. Tarjeta amarilla por tirarse. ¡Ey! ¿Qué son esos malditos pases? ¿Qué son esos malditos pases? ¡Ahí está! ¡Recupera! No mete el primero. Ahí está, amigos. O sea, ¿cómo ha metido, cómo se ha metido ese man ahí? ¡Qué grande! Con Oplianka, con toda la magia. Y pase sote para Correa, que va solo. Y si alguien se mete, le puedo mandar el pase y asegurar el balón. El gol. ¡Tómala! ¡No! No, amigos. Este partido está súper complicado porque es que estos jugadores juegan mucho. Uf, cómo le he cerrado el tiro. O sea, todos los enganches que me hacen se los comen mis defensas, todo. O sea, todo. Y lo mío, mírelos, ahí están. Muy bien, amigos, no entiendo qué está pasando. No entiendo qué está pasando, que todos los balones me los ganan los jugadores del equipo contrario, o sea, todos. No hay balón que ganemos nosotros, tómala tú, compañero. A ver, ahí estamos. Chris Ovia por el centro, qué grande para Pablo Piatti. Pisa la pelota, muy bien, Pablo Piatti. Se mueve Correa. Toma, abrimos por Correa. Correa con el gol. Dios mío, es que se me atraviesa el otro jugador. ¡Ah! No. Otra vez, como 10 contra 1. ¿Cómo va a llegar por allá Douglas Costa solo? Oh, se la tapa Bravo. Qué grande Bravo. A ver, ahí estamos. Nuevamente Bravo reaccionando. Muy bien, amigo, vamos, vamos. Vamos, compañero, corre. Tómala con Oplianka. Uf, cómo corre ese Benatia. ¿Cómo corre ese Benatia? Se la ganó con Oplianka. Vamos, Kovacic. Ahí estamos. Gana Vela. Qué grande Vela. Hijo de... vamos, Vela. Vamos, Vela. Vamos, Vela. Falta ahí, falta. Que no es falta. Ahí estamos. Y Vela empata el partido, amigos. ¿Qué? ¿Cómo defiende ese tal Rodríguez? Es súper bueno, la verdad. O sea, Vela la tiene súper difícil allá con Rodríguez por izquierda. Bueno, derecha atacando nosotros. Pero que no la tenemos fácil. Muy bien, pues hemos ganado un balón ahí. Y toma, hemos empatado. Amigos, ahí vamos. Vela. Vela que prende la moto. Se queda Rodríguez. Se queda Rodríguez. Rodríguez no es tan rápido como Vela. Ahí viene el enganche de Vela. Ya la hizo bien Vela. Dios mío. Vamos, vamos. El balón es mío. Ahí estamos, compañero, por dentro. ¡Oh! No hay por dónde, no hay espacio. ¡Vamos, Vela! ¡Vela! ¡Ahí estamos! Y Vela pone el partido 2-1, minuto 45 más 3. ¡Qué grande, Vela! O sea, comienza a darnos resultados Vela que no aparecían en los partidos anteriores. Y toma, hoy está ya con 2 goles. Mira el enganche de Vela, pensé que la perdíamos ahí. ¡Que no! Tú tranquilo, dice Vela. Y la definición, ¡qué grande, qué grande! A ver, Kovacic, ahí a la cabecita. ¡Vamos! ¡Qué martillazo! Vermaelen. Otro córner. Vamos, Kovacic, a la cabeza del grande. ¡Otra vez, pégale! ¡No, pero con el pie! ¡Ah! No. La perdí. Pero, ¿para dónde corren mis jugadores? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Es que este man me las adivina todas cuando yo voy saliendo. ¡Ah, se cayó solo! ¡Se cayó solo, árbitro! ¡No! Oh, maldición. Hemos quedado con un jugador menos en el partido ahora. Mala hora. ¿Cómo voy a hacer una barrida así ahí? A ver, nos movemos, porterito. O sea, lo peor que he podido hacer ahí ha sido la falta esa. Una roja y un gol de tiro libre. ¿Por qué no saltamos de la barrera? Presioné el triángulo. Muy bien, el robo de Vela. El robo de Vela. Tómala, compañero. Corre, Pablo Piatti. Ahí está, amigos. Prende la moto, Pablo Piatti. Y acompañan dos, acompañan tres. ¡Oh! ¡Le tiran a partir! ¡Penalti! Es penalti, amigos. Es penalti. Roja también. Vamos, árbitro. Muestra la roja, maldición. Es tarjeta roja. Muy bien, amigos. Cuando era tarjeta roja, no la ha visto el árbitro. Vamos con el penalti arriba de la izquierda. Ahí estamos. Muy bien. 3-2. Y necesitamos abrir el marcador ahora. Pues abrirlo, no. Ponerlo a nuestro favor porque con un hombre menos en el campo, va a estar súper complicado. Nacho. Vamos, Nacho. Angelito Correa solo. Nacho, corre, tómala, Nacho. Ahí estamos, 4-2. Y Nacho, qué fin, amigos. Aseguramos el partido.
aseguramos el partido. Ahora hay que aguantar los últimos 20. Que toque ahí, Nacho lo vi correr y toma la Nacho, define. ¡Oh, qué grande! Muy bien, amigos, con un hombre menos, el Niopi gana. Que le tiran la partida a Kovacic. A ver, Correa, tómala. Ahí está el otro. Se han salvado, el quinto. Muy bien, vamos al punto penalti. Sale mal el portero, vamos. Ahí está la jugada de Correa, pura magia y me la tapa. Ok, amigos. Me la ganó. ¿Qué es Nacho? Es Nacho el rápido. Qué grande, Nacho. O sea, en velocidad no le va a poder ganar a Nacho, porque Nacho es una máquina para correr. A ver, ¿quién acompaña por aquí? Hay que tocar atrás. Tómala tú, compañero. Ahí vamos. El toque del Newpy buscando los espacios. Tómala, ahí vamos. Otra vez por aquí. Y ahí va. Está habilitado. ¡Ah! Muy bien, amigos. Última del partido. Minuto ya 84. Lo que nos queda es seguir al ataque. ¿Cómo corre? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo Müller le va a ganar a Vela? Supone que Vela corre muchísimo, ¿no? Muy bien, ahí viene Müller. No me importa. Que haga todos los amagues que quiera ya en defensa, que yo voy ganando. ¿Pero qué me cuentas? La recuperación de Vela, pero... ¡Ey! ¿Cómo le va a pasar así? Es que eso es lo que me pregunto. Yo todo el partido así, que me pasan así en la defensa y no tengo la más mínima idea cómo. A ver qué hace. No me importa, voy ganando. Tómala, ahí está, el error y se fue Correa. Vamos, Correa, no. Muy bien, pues ha llegado el pitazo final. Hemos sacado victoria, un partido súper complicado, la verdad. Porque, o sea, muy temprano quedamos solo con 10 jugadores. Y bueno, no nos hizo falta porque al final, ahí está, mira, Vela todo embarrado y todo, por favor. 3 tiros, 3 goles. Se ha llevado el balón del partido, claro que sí, amigos. Vela se lo lleva, el jugador del partido, Carlos Vela. No creía en el mexicano, pues ahí está. 3 goles el día de hoy. Y bueno, uno de Nacho. Pase de Correa, si no estoy mal. Tiene cara la figura a Vela. Ahí estaba, empezamos perdiendo. Es que estaba difícil. Amigos, Vela, 9.5. Y por otro lado, el mejor fue Farman, el portero. Y muy bien, amigos, pues aquí estamos. Último rival del día. Y este viene con equipo. Bueno, equipo de 100% en cuanto a química. Pero trae jugadores de la liga BBVA, ¿no? Y trae uno que otro. Bueno, en realidad todos son de la BBVA. Sí, solo el centrodelantero que pertenece a la Juve, si no estoy mal, es el que no es de la BBVA. Muy bien, ahí está. Nos vamos contra Gods Venezuela. El niño pibe enfrenta a un venezolano. Y hoy vamos otra vez de visitantes. ¿Cuándo me ponen de local en mi estadio? Creo que este es mi estadio. Sí, este es mi estadio. Muy bien. Jesse, que se la juega. Tú tranquilo, dice Claudio Bravo. ¿Cómo se ha atajado eso? Ni rebote ha dado. Muy bien, amigos, viene Vanega. Muy bien, pues qué decir. El defensa se la ha comido completico. Íñigo, por favor. Muy bien, 1-0, ya vamos perdiendo. Este también está complicado. No. Me ha pitado un penalti. Me ha pitado otra roja, por favor. ¿Qué me cuentas? Muy bien, amigos, se ha inventado un penalti porque ya había pateado. Simplemente presioné el círculo para cerrar el tiro y toma, penalti, por favor. A ver. Increíble, amigo. Viene Morata. El árbitro nos caga el partido. Amigos, es que me parece increíble, la verdad. O sea. Mira, ahí le tiré. ¿Por qué no le quita el balón? ¿Cómo se quedan mirándolo nomás? Me cuentas, y ahora con un defensa menos. Y apenas primer tiempo, o sea, me parece increíble, la verdad. Muy bien. Vamos, el descuento, Rafael. Descuento, Rafael. ¡Vamos! ¡Oh! Muy bien, tómala tú, compañero. Ahí está, Kovacic, ¡vamos! Por lo menos uno. Bueno, 3-1, amigos. Creo que se puede empatar, creo. Muy bien. Ahí vamos. Angelito Correa. Ahí está, amigos. 3-2. Y Correa que nos pone más cerca. Ahí está, amigos. Correa por aquí, Correa por allá. Pepe que aguanta. Y en el rincón. Menos mal la metió. Vamos con Konoplyanka. Ya se mete Correa. Konoplyanka. ¡No! ¡El del empate! Muy bien, amigo, minuto 72. Esto está complicado. ¿Qué hacen los de mi equipo? Ustedes lo han visto. ¿Qué ha hecho este man? Muy bien, amigo, muy bien. Minuto 86. Tómala tú, compañero. La pared.
¡No! ¡Maldición! Nos cogieron el contragolpe. En el palo salimos. Pero coge la pelota. Coge la pelota, compañero. Muy bien, muy bien, muy bien. Última del partido. Última. ¡No! ¿Por qué corre? ¿Por qué no colió? Ahí está, amigos. Hemos perdido. Maldición, le hizo una pared con Correa y Correa no corrió. Tiene que haber corrido el espacio. No sé cómo se ha quedado ahí. Muy bien, hemos perdido. 3-2. La verdad, estuvo muy complicado. El árbitro nos dañó el partido. O sea, ¿cómo nos va a sacar tarjeta roja a un jugador? Y luego un penalti. ¡Ah! Pues muy bien, amigos, que ahí está. La figura del partido al final fue Kovacic por nuestro lado, aunque Correa también estuvo bastante bien. Y por el otro lado fue Banega. Es que no me la puedo creer, amigos. O sea, ¿cuántos tiros he tenido yo? El partido estaba muy igualado, la verdad. O sea, merecíamos por lo menos empatar. Pues muy bien, amigos, después de este partido tan complicado, donde al final pues obtuvimos derrota, hemos completado 11.921 monedas. Ya podemos contratar buenos jugadores para nuestro próximo episodio. Y bueno, pues ustedes van a tener que votar entre estos tres jugadores. Y nos vamos con el primero, que es Antoine Griezmann. Ahí está, amigos, Antoine Griezmann, jugadorazo del Atlético de Madrid, delantero centro. Iría en la posición donde está Correa. Y bueno, lo estaríamos ahí cambiando. Correa, Griezmann, si es el al que contratamos, ¿no? O sea, tiene muy buen ritmo, 85, es mucho más rápido que Correa, creo yo. También tiene buen regate, el tiro lo tiene en 81, o sea, es una máquina. Y bueno, pues sin duda va a ser buena química con nuestro equipo. Esta sería nuestra primera opción, vamos con la segunda. Y bueno, amigos, pues nuestra segunda opción sería Rakitic, jugador del mediocampo del Barcelona. La verdad está bastante bien en cuanto al pase y el regate, creo yo. Bueno, el tiro también está bastante bien. Sin duda es un jugador que vamos a necesitar, porque en esa posición de mediocampista tenemos a uno que no va en esa posición, que es Pablo Piatti. Y bueno, que necesitamos un mediocampista y creo que uno bueno podría ser Rakitic, ya que el precio de él está más o menos entre las 8.000 monedas. Y aparte de eso, o sea, por sus stats, es una máquina. Así que podría ser Rakitic la nueva contratación, ya lo veremos si ustedes votan por él, ¿no? Y nuestro último jugador. Y muy bien, amigos, pues nuestra tercera opción es Martínez Jackson, jugador colombiano del Atlético de Madrid, otro centrodelantero. Y bueno, se preguntarán ustedes por qué he colocado dos centrodelanteros esta vez para las votaciones. Y es que necesito un delantero porque, o sea, cuando se canse Correa, hay que buscarle un reemplazo. Y de momento no le tenemos un buen reemplazo y podría ser o Jackson Martínez o también Griezmann, ¿no? Aunque me gustaría también tener ahí a Rakitic en el medio campo para, no sé, mejorar un poco los pases. Y muy bien, amigos, pues aquí hemos llegado al final del video. Voten por el jugador que más les guste. Y bueno, pues el que más votos tenga lo contrataremos en el próximo episodio. Este Jackson está más o menos por las 8.000 monedas, igual que Rakitic. El más caro sería Griezmann, pero creo que puedo conseguir las monedas para poderlo contratar. Muy bien, dejen su me gusta si quieren más de FIFA Ultimate Team. No olviden pasarse por la página de FIFA Utcoin Store, donde van a poder comprar monedas. Acá abajo en la descripción está el link. Y utilicen el código de descuento SGP para que obtengan el 5% de descuento en sus compras. Dejen su me gusta para más. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. ¡Saludos!